El Philips Rally Argentina trae al WRC a los majestuosos paisajes de Latinoamérica. Las pistas que atraviesan las regiones de Calamuchita y El Cóndor son famosas entre los pilotos por la resistencia y concentración que requieren. Solo los mejores salen ilesos de las peligrosas regiones rocosas. Bueno, comenzamos el rally en La Pampa, en Argentina. Vamos a ver cómo van a salir las cosas en estos trazados que son un poco confusos, como ya habíamos comentado. También ya habíamos hecho alguna carrerita anteriormente. Y por ejemplo, esta es la zona que se genera confusión. Es un mapa por momentos que está aplanado en cuanto a la iluminación y se hace muy difícil encontrar a veces el trazado. Esos son momentos, algunas secciones del circuito, pero bueno, hay que estar muy concentrados a la hora de correr. Estamos en la categoría WRC 2 litros haciendo el modo carrera. En WRC4 ya muy pronto está llegando como exclusiva al canal WRC5, lo vamos a tener con todos los vehículos de la nueva temporada, sumado a los rally con nuevas tecnologías en cuanto a calidad. Recordad que tenemos también los fines de semana MotoGP 13, estamos haciendo el modo campeonato. Y en la semana tenemos los grandes premios de Fórmula 1 en F1 2013 a bordo del Red Bull Racing con el RB9. Esta semana hemos hecho el Gran Premio de Bélgica y, como has visto, este viernes cronos de medalla. Una de las alternativas que tiene F1 2013, hemos estado con el Gran Premio de China, en el circuito de China, probando nada más y nada menos que nuestro auto preferido, que es el RB9 de Red Bull Racing, de mi amigazo Sebastian Vettel. También tenemos durante la semana las mejores series de campaña, las nuevas series 2014, y también recordad que los jueves tenemos los directos. Estamos en este caso realizando Call of Duty Ghost. Ya este jueves realizamos las penúltimas dos misiones y este jueves que viene ya estamos terminando. El juego está... Hacemos el directo completo con todas las cinemáticas, así que ese es el momento para poder verlo completo y no digas, es un poco maluco, como me... no sé qué quiere decir, pero claro, uno cuando tiene un canal responsable como el del canal de 4Gamer, tiene que adaptarse a las reglas que tiene YouTube. Entonces uno no puede poner el gameplay completo desde que empieza hasta que termina, eso es lo que me gustaría a mí. Pero no se puede y hay que narrarlo arriba, porque donde se ven las cinemáticas completas y el audio completo es rebotado, como cuando te rebota en la prueba que hiciste en el colegio, es algo así. Así que bueno, la manera de poder verlo de forma completa, en este caso, aprovecha los jueves a ver Call of Duty Ghost en el canal de 4Gamer. Impresionante. Acabamos en el tramo 3 en Argentina. Estamos en Mina Clavero, en La Pampa, en Santa Rosa. Son zonas en las cuales se realiza este rally oficialmente. Quizás este año se haga un gran premio de MotoGP en Argentina, en Buenos Aires, de manera de que probablemente para la próxima versión de MotoGP tengamos el trazado de Argentina también. Anteriormente, hace ya unos años, tengo entendido que me contaron
se realizaban los grandes premios de Fórmula 1 en Argentina. Creo que era el Autódromo Oscar Gálvez. Pero bueno, luego, por una cuestión política, no sé qué cojones pasó y realmente no lo hemos podido volver a tener, si no tendríamos el trazado de Argentina en F1 2013-2014, que ya está por salir en esta primavera sudamericana la nueva versión. Este fin de semana se está haciendo Fórmula 1 en Malasia y ya el RB10 está repuntando, ¿eh? Hasta el momento está andando bastante bien, así que espero que se mantenga en el campeonato. Y recordá que la temporada 2 que vamos a hacer en F1 2013, vamos a tomar el puntaje de quien esté primero en el campeonato, más o menos hasta mediados de mayo. Allí vamos a poder realizar entonces, vamos a saber con qué auto vamos a hacer la temporada 2 hasta que salga F1 2014. En caso de que Red Bull esté a menos de 10 puntos del primero, supongamos que sea Ferrari o Mercedes, continuaríamos con Red Bull. Así que yo supongo que va a estar Red Bull, pero no se sabe todavía. Así que vamos a ver cómo van a salir las cosas en estas semanas y ya luego vamos a determinar con qué auto vamos a correr la temporada 2, que va a comenzar a principios de junio, y ya una vez finalizada comenzaríamos la nueva versión F1 2014. Vamos a tener exclusivo en el canal de 4Gamer con todas las alternativas que tiene el juego, que son bastante y variadas. Ya estamos haciendo cronos de medalla, como hemos hecho F1 Clásica, así que todas las alternativas las vamos a tener en el canal. Se vienen nuevas versiones, nuevas series 2014, espectaculares, con todo el Next Gen. Así que recordad que cada día tenemos los 365 días del año gameplays con mucha diversión. Mirá lo que es esto. Esto es show puro. Una vuelta de campana. Un poco más de show quiere el público. Acá vamos. Ah, impresionante. Mirá lo que es. Tremendo. Estamos usando la full. Este Citroën DS3. En la Argentina. Vamos a toda velocidad. Con trazados que de pronto están mejores, pero esta parte es la más confusa. Esto es un campo bastante árido. Estoy pegando, te digo, unos piñazos. Y acá le voy a pegar un golpetazo. Tremendo. Esto es puro show. Y ya estamos culminando en el Cóndor. Este trazado ya es diferente, porque por lo menos esta parte al menos está más delimitada, de manera que se puede correr con mayor velocidad. Estuve constantemente orientándome con las flechas que tenemos en la parte central superior, porque es imposible a la velocidad que voy ver por dónde va el trazado, ¿eh? Así que ya estamos culminando. Estamos culminando el rally en Argentina. Sumando puntos para el campeonato. Te digo que Sebastián Loeb me tiene ahí nomás, ¿eh? No te creas que estamos con mucha ventaja. A pesar de que estamos haciendo
buenos tiempos y estamos ganando los rally en los distintos países, pero no tengo gran ventaja. O sea, donde quedemos uno o dos rally atrás, ya podríamos estar por debajo de Sebastián Loeb, que es el campeonazo que tiene WRC. Acabamos a toda velocidad y hemos llegado al final. Acá lo vemos, ForGamer primero, segundo Sebastián Loeb y tercero Latvala. Vamos a ver el puntaje en el campeonato. ForGamer 140, Sebastián Loeb 100 y Latvala 72. Ahí nomás, 40 puntos de diferencia, no son tantos. Gamer es invencible en Argentina. Ha sido quien mejor ha leído el rally suramericano y ha llevado a su Citroën a la victoria. Y mi representante dice que el secreto de Force es la concentración. Casi nunca comete errores. Más o menos, nos pegamos unos cuantos palos, te digo. Pero bueno, hemos vencido en el rally en Argentina. Y lo que viene es el rally en Grecia.